Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un video más acá en nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que este día estamos en el municipio de Jucuarán, esto en el departamento de Usulután, en El Salvador, mis amigos. Y pues este día nos vamos a quedar una noche en el ecostal Doña Consuelo. Así que si quieren ver de qué se trata, no se van a perder este video. Y pues esta es la entrada principal, miren mis amigos, de lo que es el hostal. También les grabé el recorrido de la carretera, saliendo desde la calle principal de la calle Litoral, para que más o menos tengan una idea cómo poder llegar. También a través de Waze o Google Maps pueden poner ahí Ecostar Doña Consuelo y ahí aparece ya marcado para que puedan venir a disfrutar de este lugar. Y por acá miren, andan vendiendo unas deliciosas quesadillas también, miren, miren. Son quesadillas y ¿qué más usted? Tamalitos. ¿Tamalitos? De maíz. Ah, que se ven bien ricos. ¿Y eso usted los elabora acá? Sí. Acá en Jucuarán. Bueno, excelente, se ven deliciosos. Ya le vamos a comprar unos para probarlos. Y en estos momentos vamos a entrar, mis amigos, al ecostal Doña Consuelo. Miren qué bonito. De primas a primeras, como dicen, miren qué bonita la naturaleza. Por eso se llama que es un eco hostal, porque miren, está combinado con lo que es la naturaleza. Miren qué ricos esos mangos que están por ahí. Y pues esta es la zona del estacionamiento. Miren qué bonitos los jardines que tienen por acá. Y por ahí están las habitaciones, miren. Ya les vamos a mostrar una de ellas, que es donde nos vamos a quedar. Y miren qué hermosa la naturaleza. También aquí en la zona del restaurante. Ya vamos a ir por ahí y pues a brindarles toda la información que ustedes necesiten saber para venir a disfrutar de una bonita estadía en este lugar, que la verdad pues está muy bonito. Yo cuando me decían de Usulután se me imaginaba un clima bien caluroso, pero este lugar, mis amigos, este lugar está en las montañas. El municipio de Jucuarán está en una parte bastante alta y aquí sí, mis amigos, es bien fresco, así que estamos disfrutando de un clima bien agradable en este hermoso lugar. Bueno, vamos a ver quiénes conocen esta fruta. Miren, dicen que esta fruta se llama yaca. Es una fruta asiática. Miren qué rara cómo se ve. Es como una, así como la guanaba, pero mire que son grandes. Bien grandes, mire, y está lleno el árbol de yaca. Y pues ya nos prepararon un fresquito de eso. Así que lo vamos a degustar, a ver a qué saben. Miren, aquí está, ya. Dicen que de esto hacen refresco, también hacen frozen. Y pues dicen que es una fruta muy deliciosa. Esta es parte de la naturaleza que se puede encontrar acá en este hermoso lugar, que la verdad pues está súper bonito, mis amigos. Y se llegó la hora del almuerzo, mis amigos. Y miren qué es lo que vamos a comer. Miren, un delicioso pescado. Este creo que le llaman curvina. Este es pescado de mar. Este plato, mis amigos, acá en el hostal cuesta $12.99. Pero miren, qué delicia. Y pues también, si usted quiere platos más económicos, también hay platos desde $4.50. Y los más caros dicen que cuesta $15.99. Así que eso más o menos son los precios de los alimentos acá en este lugar. Y lo bueno pues es el ambiente, mire. Hasta los pajaritos se oyen ahora cantando, oigan. Bueno, así que buen provecho a los que almuerzan a estas horas del día. Bueno, vamos a probar lo que es el fresco de yaca. Miren que está bien rico. Ni distingo qué sabor tiene, porque sabe como a mango, sabe como a guanaba. Tiene como varios sabores. A melón. A melón también, sí, sabe como a melón, a sandía. Pero está bien delicioso. Así que estos refrescos solo los puede encontrar acá, en este lugar, no en otro lado. Y después de disfrutar del delicioso almuerzo, miren, nos dimos una descansadita acá en estas hamacas. Y pues ya estamos ya bien relajados, ya está llegando la tarde. Y pues seguimos disfrutando de este hermoso lugar, mis amigos, acá en Usulután. Y aquí nos encontramos con don Humberto. Él nos va a dar un poquito de información de todo lo que tenemos que saber para visitar acá el Eco Hostal Doña Consuelo. Consuelo, así que cuéntenos ahí. No, un gusto saludarlos a todos. Los amigos que viven pues en el extranjero y también aquí todos los del Salvador, Centroamérica, para invitarlos que vengan aquí a Jucuarán, al Hostal Doña Consuelo, que es un lugar muy, muy bonito, bastante, a pesar de que queda en la zona oriental, que cualquier persona puede decir que es caliente, ¿verdad? Pero cuando vienen aquí, como estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, entonces está el hotelito en una montaña, ¿verdad? Y la playa pues la tenemos a 20, 25 minutos de acá. Entonces se les invita a todos para que vengan a conocer, a disfrutar, a conocer los lugares maravillosos que tiene esta parte de Oriente, ¿verdad? Que tenemos cascadas, hay caminatas de 4 horas, de 2 horas, de 1 hora. Es un lugar muy, muy bonito para que puedan venir a relajarse, ¿verdad? A olvidarse del estrés de la ciudad, ¿verdad? Esto sirve como para una zona de relajamiento. Y los... de ahí son 5 habitaciones que tenemos, ¿verdad? Para atenderlos acá, y hay restaurante, hay bar, hay piscina, y los precios de las habitaciones andan por $89, que incluyen 3 desayunos, y unas habitaciones de 65 que se incluyen 2 desayunos. Prácticamente sería para 2 personas, la de 65 con los 2 desayunos. Sí, pero se pueden quedar hasta 3 personas también, ¿verdad? Ah, o sea que en las habitaciones hay para 3 personas. Se pueden quedar las 3 personas. Se pueden quedar porque en todas las habitaciones tienen 2 camas, ¿verdad? Entonces se pueden, solo que se incluyen 2 desayunos y en la otra 3 desayunos, en las dobles que le llamamos. Ah, ya, pues es bueno aclarar porque sí. Si viene una familia de 3, se pueden quedar en la de 65 y solo pagan $65 y los 2 desayunos. Y en temporada alta solo se les sube $10 por habitación. Cuando ya es Semana Santa y vacaciones de agosto. Vacaciones de agosto, Semana Santa, y la temporada de diciembre. Vaya, y hay una fiesta, una temporada alta también, que es para del 1 de febrero al 6 de febrero también, que es una como temporada alta, que es la feria de Jucuarán. Ah, qué bien. De la Virgen de Candelaria. Bastante gente por acá, ¿verdad? Sí, no, eso es es algo bien... una tradición, digamos, ya de esa, porque la gente viene de todos lados. Antes venían en carretas, venían en caballos, venían a pie para la famosa feria de Candelaria, de la Virgen de Candelaria. Pero hoy pues ya vienen en sus carros, en buses y todo eso, pero igual siempre es muy bonito porque ese recuerdo, mantener esos recuerdos, ¿verdad? Históricos, digamos, de una tradición muy bonita que es las fiestas patronales que le llaman acá. Así es que ahí estamos a la orden, se les invita y como les repito, pues hay caminatas cortas, largas, para esos que les gusta la aventura, ¿verdad? Aquí estamos a la orden, les mandamos un guía para que vaya con ellos a la... Y también de aquí pues se les puede mandar al... Está la Conchagua, que está cerca también, al Golfo de Fonseca, que está muy, también a hora y media, digamos. Aquí se disfruta como se pueda, o ya como se quiera. Ajá. Y entre los lugares que se pueden visitar, digamos que ustedes vienen a hospedarse aquí al hostal y pueden visitar, me contaba, el Cerro El Mono. Está el Chino, el Cerro El Chino, el Cerro El Mono y el Cerro El Mojón, que le llaman. Son unas caminatas de 4 horas. ¿No? Ajá, pero hay caminatas, que le gusta también, caminar, ¿va? Hay caminatas también de media hora, de 1 hora. Está la Cascada del Guasmo, que es muy bonito. Y de ahí pues... La Cueva del Cipitillo también me contó. La Cueva del Duende, ajá. Ah, la Cueva del Duende, ya está cambiando el nombre. También, ajá. Y de ahí toda la playa, que son, bueno, la parte de Jucuarán en sí son 40 kilómetros de playa. La playa del Espino, ¿verdad? Una playa muy famosa. Y de ahí pues que sigue toda el agua fría, hasta allá va al Majagüe, que le llaman, y a Punta Mango. Que ya están haciendo esa carretera, que cuando esté esa carretera va a ser un lujo. Que va a ser el Sur City 2. El Sur City 2, cabal. El Salvador. Va a estar muy, muy bonito, es algo impresionante, algo muy bonito, ajá. Miren, la verdad que este lugar está bien bonito porque está en medio del bosque, tiene bastante vegetación, tiene muchos árboles y todo está bien adecuado, así de una manera natural. ¿Cómo la gente puede hacer sus reservaciones para venirse a quedar por acá? Fíjate que busque ahí en Facebook, ahí aparecemos. Está en Airbnb también ya y sí, solo en Facebook, ahí más que todo. Y también el número directo, que son 2627-5254, que se marca directo. Y de ahí pues se mete en Facebook y ahí aparece, y ahí se hace la reservación. Excelente. Ajá. Bueno, muchas gracias por la información y pues ahí les hacemos la invitación para que vengan a este lugar. A la orden, acá los esperamos, a la orden. Y aquí se encuentra otro árbol de yaca. Miren qué grande, esta fruta sí está bien enorme. Ya van a ver, me voy a poner a la par para que más o menos tengan una idea del tamaño de esta fruta. Miren, si es más grande que mi cabeza. Y vean qué delicioso es el fresco. Trae un sabor como a melón, como a sandía, como a durazno. Una gran variedad de sabores. Y pues esta fruta no se encuentra en cualquier lado. Pero dice mi amigo de que ya la han sembrado en climas calurosos y sí se pega, ¿verdad? Así que mire, bien interesante. Una fruta pues que no se ve todos los días. Así que vamos a ver quiénes conocen el árbol de yaca. Mira, este es el árbol. Lo raro es que mire, la fruta la echa prácticamente en el troncón, porque mire, aquí tiene más y es grande. Esta casi topa el suelo, mire. Mire, bien interesante. Una fruta que estamos viendo en internet que es originaria de Tailandia y unos dicen que es de la India. Así que bien interesante, de Indonesia. Y pues miren, allá está el otro árbol. Bien lleno de esa fruta y pues el delicioso fresco de esta fruta lo pueden disfrutar acá, mis amigos, en Eco Hostal Doña Consuelo, acá en Jucuarán, en el departamento de Usulután, mis amigos. Bastante gente piensa que Usulután es caluroso, porque sí, el mero zona urbana de Usulután es bien caluroso, pero yo no me imaginaba que tuviera municipios tan bonitos acá en las montañas, que acá sí, mis amigos, es fresco y se respira un clima bien agradable. Así que lugar muy hermoso. Mira, hasta árboles de café hay por acá. Mira, este es un árbol de café, miren, muy bonito. Ahí tienen más árboles de yaca. Ah, cabal, esos son árboles de yaca también, los que están ahí. Así que muy bonito, mis amigos. Este lugar se los recomiendo, que lo vengan a conocer. Vamos a hacerles un recorrido así un poquito rápido del hostal Eco Hostal Doña Consuelo. Miren, estas son unas de las habitaciones. Miren cómo está esa planta ahí rodeando todo lo que es el edificio. La vegetación aquí, mis amigos, es muy hermosa. Miren todos los jardines que hay. Miren, hasta tiene su propia fuente. Miren qué bonito. Esto sí que está hermoso. Ahí está la piscina, miren. La verdad que esto está bonito, mis amigos. Les vamos a mostrar estos senderos. Tiene bastantes zonas también para que usted pueda descansar. Aquí tiene estas construcciones, miren. Ahí con su mesa de vidrio. También están otras a este lado. Ahí hay unas ricas hamacas para descansar tranquilamente en la primera y en la segunda planta. Allá también está el otro edificio, miren, donde también están las habitaciones. Y también tiene su zona para que los niños vengan a jugar. Ahí está una zona de juegos. Aquí está la zona de la piscina. Aquí también está otra mesa, miren, donde pueden venir a disfrutar. Ahí están las yacas. Miren, ahí está la maquita también. Y aquí está la piscina con su propia fuente, miren, con su propia caída de agua. Esto sí que se ve hermoso. Y para los que también les gusta jugar billar, también por acá en esta zona tiene una mesa de billar. Y también tiene como un mirador, miren. Ahorita vamos a entrar por acá. Miren qué bonito. Todos, mis amigos, en un concepto de naturaleza. Por eso es un eco hostal. Miren, ahí están las mesas de jugar billar. Y está una de futbolito también. Y aquí tiene como una zona de mirador. Miren las vistas que se disfrutan desde acá. Miren qué hermoso. Y la naturaleza, mis amigos, bien bonita por acá, mucha vegetación. Miren. Muy bonito, mis amigos. Así que el lugar está súper precioso para que ustedes vengan a disfrutar con su familia. Pueden buscar en Facebook ahí la página de ellos para poder hacer sus reservaciones. Ah, sí, también está el árbol de guanaba. Miren, vamos a hacer un acercamiento para que vean. Ahí están los árboles de guanaba. Y pues pueden buscar en Facebook la página Eco Hostal Doña Consuelo, y ahí pueden hacer sus reservaciones para que puedan venir a disfrutar de este bonito lugar aquí en Jucuarán, Usulután, mis amigos, El Salvador. Y de aquí pues pueden salir para diferentes lugares que quedan cerca, por ejemplo la playa El Espino, que para ahí vamos ya otro momento. Ya van a ver qué bonitas son estas playas. Así que lugar recomendado, mis amigos, para que vengan a disfrutarlo acá en Usulután, en nuestro querido país El Salvador, mis amigos. Vamos a ir a la zona donde están estas hamacas. Miren qué bonitas. Por acá también tienen otra fuentecita. Miren. También en esa zona hay un mini museo con bastantes antigüedades. Ya vamos a ir a dar un recorrido por ahí. Miren la fuentecita. Ahí baja el agua y pues el lugar está muy bonito por la vegetación que tiene. Esto es hermoso. Por eso, como les digo, se llama Eco Hostal. Porque pues tiene mucha ecología. Muchos árboles. Vamos a ir a la parte alta, donde están las otras hamacas por acá. Miren, está aquí en la segunda planta, donde pues se puede pegar una buena descansadita. De hecho, yo me acosté en una hamaca de estas y me dormí, porque se siente un clima bien agradable, bien fresco. Miren, bien bonito. Y miren cuántas frutas, cuántas yacas hay ahí. No, hombre, mis amigos, esto está pero chulada. Y pues en estos momentos les voy a mostrar también la habitación donde nosotros vamos a pasar la noche. Esta habitación, mira, tiene como 4 plantas y arriba tiene un mirador, ¿verdad? Bueno, pero ahorita les voy a mostrar la habitación donde yo me voy a hospedar esta noche en este lugar. Así que miren. Esta es la habitación. Miren, Esto se llama Las Peñas. Miren, miren qué bonito. Miren la habitación. En esta habitación se pueden quedar hasta 3 personas por el precio de $65. Miren, bien bonito, con su propio aire acondicionado, bien hermético, bien limpio. Y miren, estas paredes son de piedra. Y también pues tiene su baño, mire, bien bonito. Ahí estamos a poner la luz para que puedan verlo. Miren, ahí está el baño, todo bien limpito, miren. Y la ducha también con su regadera ahí para darse el respectivo baño. Así que la verdad que está muy bonito. Recomendado, mis amigos, para que se vengan a disfrutarlo aquí en Jucuarán, Usulután, El Salvador, mis amigos. Les quiero mostrar la habitación que se llama Las Azucenas. Miren qué bonita, como está rodeada de vegetación, para que sea un poquito más fresco y más natural. Como les digo, por eso es un eco-hostal, porque pues tiene un concepto de naturaleza y pues a bastantes les gusta estar en medio de la naturaleza. Y pues aquí vamos a subir las gradas para lo que es la habitación de arriba. Y miren el vistazo que se tiene desde acá. Miren, qué bonito. Ahí está un árbol de eucalipto también, miren. Desde acá se puede ver la piscina, se puede ver la fuente. Miren, qué hermoso, ¿eh? Una excelente vista panorámica que se tiene desde acá. Y nos falta que subirnos a la última habitación, allá arriba. Y pues aquí vamos a entrar a lo que es Las Azucenas. Miren, qué bonito. Miren, tiene su mesita, tiene ahí también su televisor. También tiene wifi por si necesita internet. Miren las habitaciones, cómo son las camas. Miren, se ven bien cómodas. En esta se pueden quedar 4 personas. Esta es la que cuesta $89. Y se pueden quedar 4 personas. Y miren, tiene hasta su propia tina, miren, para que se dé su baño, miren. No, está bien calidad. Todo bien higiénico. El sanitario, miren, bien grande. Allá está el baño para darse la ducha. No, hombre, está bien bonito, mis amigos. Así que, miren, lugares que pueden venir a visitar y disfrutar de una bonita estadía acá en Jucuarán, Usulután, mis amigos. Y pues también las habitaciones cuentan con su propio aire acondicionado, así que está bonito, está bonito. Recomendado para que vengan a disfrutar de una bonita estadía acá. Bueno, ya les hicimos un recorrido por el hostal, ya más o menos les compartimos la información. Ahora vamos a esperar que venga la noche para que vean cómo es el ambiente nocturno en este lugar. Así que no se van a perder lo que falta de este video. Y se llegó la noche, mis amigos, y pues ya nos fuimos a dar una bañadita en la playa El Espino. También fuimos a hacer un recorrido por las calles de acá del municipio de Jucuarán. Y pues continuamos el video acá en el Eco Hostal, donde vamos a pasar la noche. Un lugar muy bonito. Miren, estas son las habitaciones. Y pues queremos mostrarles cómo es el ambiente nocturno aquí en este hermoso lugar. Y pues miren qué bonito el ambiente nocturno, bien iluminado. Y pues nos vamos a ir a dar un baño, mis amigos, a la piscina. Miren qué bonito cómo se ve toda la iluminación que este lugar tiene. La verdad que está súper hermoso. Bueno, acá el agua sí está un poquito fría, pero está deliciosa. Así que vamos. Y se llegó la hora de la cena, mis amigos, y pues vamos a disfrutar, mire, de unos ricos burritos, mire. Así que bueno, buen provecho para los que cenan. Esta es parte de lo que puede encontrar acá en la zona del restaurante. Y pues ahorita vamos a comer, mis amigos. Bueno, ya amaneció, mis amigos, y pasamos una bonita noche acá en el hostal Doña Consuelo. Y pues ahorita vamos a ver el amanecer. A ver cómo se mira, miren. Miren qué bonito el amanecer en este lugar. Oigan los pajaritos cómo cantan. Y pues la verdad que estuvo muy bonita la noche por acá. Lugar, mis amigos, que les recomiendo visitar acá en Jucuarán. Bueno, en estos momentos también les voy a compartir ahí unas imágenes con dron para que vean desde las alturas cómo se observa acá este hermoso lugar, Ecohostal Doña Consuelo. Así que ahí les van las imágenes. Bueno, ya les compartimos ahí las imágenes con dron, ya vieron qué bonito es este municipio, ya vieron más o menos dónde está ubicado acá el Ecostal Doña Consuelo. La verdad que está muy bonito y pues vamos a seguirles mostrando un poquito más del lugar. Y ya casi para ir finalizando, ya solo vamos a comer desayuno y vamos a subir a la parte más alta de acá del hostal, mira, hasta allá arriba. Y ahí pues vamos a ir ya casi finalizando con lo que es el video de este hermoso lugar, que la verdad pues está súper bello, mis amigos. Y en estos momentos pues vamos a subir a la parte más alta. Estas son las escaleras, mira, que nos llevan para la parte más alta. Por el momento pues hay un poquito de neblina, por eso casi no se observa lo que es la costa, lo que es el mar. Pero vamos a ver qué tal. Así que vamos para arriba, miren. Son 4 niveles los que hay que subir para llegar hasta la cima. Miren qué bonito. Así que aquí vamos ya en el 4.º nivel. Y un lugar pues bien bonito, miren, entre naturaleza. En las montañas, mis amigos, de Usulután, municipio de Jucuarán. Miren, aquí estamos ya en la cima del mirador. En aquella zona se puede, cuando está despejado, se observa lo que es el mar, el océano Pacífico. Y desde acá también se ve la iglesia. Allá se alcanza a observar la iglesia de acá de Jucuarán. También en esa zona está el cementerio municipal. Y acá está el Cerro El Mono, que le llama. Creo que es ese que está de este lado, creo que es el Cerro El Mono. El otro se me olvida cómo se llama, pero se tiene una vista bien espectacular desde acá. La verdad que está bonito, mis amigos, porque fíjense que este lugar está en un punto bien céntrico. Si ustedes quieren ir a la playa del Espino, se pueden venir a hospedar acá. Descansan bien cómodamente, se van a bañar a la playa, está como a unos 25 minutos de acá, regresan al hostal y duermen cómodamente con aire acondicionado, en un clima bien agradable. Aquí pueden comprar los alimentos y pues pueden pasar una estadía muy placentera en este lugar. También pueden ir a una cascada, que ya se las vamos a mostrar, que también está en esta zona. O pueden hacer la caminata al Cerro El Mono, solo que esa caminata dicen que anda aproximadamente unas 4 horas, así que hay que tener una buena condición física para poder hacer esa caminata. Esto es parte de lo que pueden disfrutar al venir a hospedarse acá, mis amigos, al Eco Hostal Doña Consuelo, en el municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután. Un lugar muy bonito que les recomiendo que vengan a conocer. Y se llegó la hora del desayuno. Miren qué delicia de desayuno. Miren, ve, acompañado de su rico café, miren. Así que este es uno de los desayunos que pueden disfrutar acá en el Eco Hostal Doña Consuelo. Este creo que el precio anda por los $5.99. Así que miren, buen provecho a los que ya desayunan. Esto es lo que pueden venir a disfrutar. Y lo más bonito pues es el ambiente, miren. El ambiente donde se lo va a degustar, y también pues se lo puede llevar a su habitación si usted quiere comer en su habitación. Y también allá arriba miren el mirador donde estuvimos hace ratitos. Así que bueno, a disfrutar mis amigos del desayuno. Bueno, y también para los que les gusta el traguito, miren, aquí hay una gran variedad, miren, de bebidas, pues las cuales puede solicitarlas acá en la zona del restaurante. Así que ahí está, miren, para los que quieren pasar alegres acá en su estadía. Bueno, se llegó la hora del almuerzo, ya fuimos a pegar una buena caminada, a conocer una cascada muy bonita que hay acá en la zona. Y pues se llegó la hora de disfrutar de un rico almuerzo. Miren, estas son fajitas de pollo, miren. Así que buen provecho ahí mi amigo también, pues que ya está almorzando ahí. Gracias, y pues seguimos todavía mis amigos en el hostal. Ya casi ya unos cuantos minutos de irnos a casita. Pero la verdad que nos hemos divertido mucho por acá y pues hemos conocido muchos lugares bonitos de esta zona. Lugares que se pueden visitar solamente hospedándose acá mis amigos en el Eco Hostal Doña Consuelo, acá en Jucorán, del departamento de Usulután, mis amigos. Bueno, así que buen provecho y pues a disfrutar del almuerzo. Bueno, mis amigos, ahora sí finalizamos con este video y pues espero que les haya gustado. Y si ustedes quieren visitar este lugar, pues aquí les dejo el número de contacto, les dejo la página de Facebook y todos los métodos donde ustedes pueden contactar con este lugar y hacer sus reservaciones. Así que nos vemos hasta el próximo video. Saluditos y bendiciones para todos.